Buenas tardes con todos, amigos y amigas. El día de hoy vamos a tocar, como ya lo precisaba Javier, vamos a tocar un tema súper importante que es sobre la verificación de cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, pero para el sector construcción. Me dan un minuto, por favor, que voy a presentar mi publicación, mi PPT. Muy bien. En principio vamos a hablar sobre la parte normativa. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de la prevención de la COVID, estamos en el marco de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que nosotros siempre debemos citar, en este caso, las normas vinculantes o referidas a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entre las normas de seguridad y salud en el trabajo que tenemos, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos, por otro lado, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero para el sector construcción, que fue aprobado el 2019. Si bien es cierto, la ley fue promulgada el 2011, el 2012 se reglamenta esta ley, el 2019, a través del Decreto Supremo número 011, digamos que se deroga parcialmente la norma técnica peruana, la G50, y se aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, en el cual se disponen ciertas medidas. Posteriormente viene el tema de la parte de la pandemia, ¿no? Que todos conocemos ya. Inicialmente sale una resolución ministerial 239 del 2020. Esta sufre ciertas modificaciones. Posteriormente, el mismo 2020, derogan esta resolución ministerial 239 y aprueban la resolución ministerial 448. Posteriormente, en este mismo año, al presentarse ciertas falencias y en busca de la necesidad de mejorar, en este caso, la resolución, derogan esta resolución ministerial número 448, dejando un artículo vigente, que es el artículo 2, que luego lo vamos a ver, y derogan el artículo 1 y aprueban la resolución ministerial 972, que es la que actualmente se encuentra vigente. Ahora, la resolución ministerial número 085, que es propiamente el protocolo para el sector de construcción, se aprueba con los lineamientos anteriores. No obstante, esta resolución ministerial a disposiciones tiene que vincularse a la resolución ministerial 972, que son las normas aplicables dada la coyuntura. Sin perjuicio de ello, debemos observar las demás disposiciones normativas, considerando en este caso que no debemos basarnos solamente a la COVID-19 como un solo foco, sino que tiene que ser visto desde un espectro un poco mayor. Es decir, existen aún diversos factores de riesgo. Sabemos que la COVID-19 es un factor de riesgo biológico, sin embargo, existen los demás factores de riesgo, ¿no? Los químicos, los ergonómicos, los psicosociales, entre otros que también tienen que ser objeto de análisis de prevención de riesgo o de gestión de riesgo por parte de los empleadores. Y por tanto, no nos podemos olvidar definitivamente de estas otras disposiciones normativas. Vamos por la parte de la inspección, dado a que corresponde un tema de verificación. Sabemos que la SUNAFIR es un órgano adscrito, pues en este caso al Ministerio de Trabajo, y como tal, lo que se encarga de realizar lo que son las inspecciones, ¿no? Busca en este caso, de cierto modo, llegar al usuario, en este caso al ciudadano, de tal manera que con el servicio de seguridad y salud en el trabajo lo que hace es verificar, constatar, en este caso que el empleador esté cumpliendo con sus obligaciones en materia laboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello lo que haría es, a través de las actuaciones inspectivas de un inspector, apersonarse y realizar la inspección propiamente dicha. Sin embargo, dada la coyuntura, la inspección del trabajo ha ido variando a través del tiempo y dada la coyuntura se utilizan las TICs y ahora pues se utilizan otras herramientas virtuales como son el tema de la comunicación electrónica, en este caso a través del WhatsApp, casilla electrónica, entre otras formas, de tal modo que permita,
al inspector actuante corroborar que el empleador efectivamente está cumpliendo con las disposiciones normativas, en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo, con arreglo a lo que es la COVID-19. Asimismo, si bien es cierto, la inspección es tanto virtual como presencial, pueden utilizarse equipos, sean a control remoto, por ejemplo, que permitan evidenciar, por ejemplo, los drones, que permitan ser utilizados en campo para que puedan dar un sobrevuelo, por ejemplo, en un viñedo o en el campo agrícola para ver cuántos trabajadores se tienen. Sin perjuicio de ello, se solicitará al empleador que deba acreditar el tareo o la lista, o en este caso, las personas que se encuentran trabajando en su planilla, ¿no? Posiblemente le pidan el TR5, el TR6, para poder constatar en campo quiénes son los trabajadores que están y si es que todos los trabajadores se encuentran en la planilla, para posteriormente exigirle, por ejemplo, que acrediten las capacitaciones en la materia de la COVID-19, la dotación de equipos de protección personal, en este caso no solamente de la COVID-19, sino también atención a sus puestos, a los puestos de trabajo que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, si el inspector actuante puede evidenciar algún tipo de factor de riesgo que atente contra la integridad del trabajador, un riesgo grave e inminente, lo que hace inmediatamente, debido a que se encuentra facultado, es imponer una medida cautelar de cierre de un área o el establecimiento en su totalidad, considerando la puesta en riesgo del bien protegido, en este caso estamos hablando de la vida. Frente a este escenario, pues el inspector actuante notificará y de forma inmediata clausurará o cierra, en este caso, el área o el establecimiento según corresponde. Cuando vamos a la parte de aplicación propiamente del protocolo, si bien es cierto, no está actualizado, el empleador, cuando tenga una obra de construcción o propiamente él, deberá acogerse no solamente a esta resolución ministerial 087, sino que deberá observar la resolución ministerial 972 y va a realizar una fusión en este caso. Los lineamientos, por ejemplo, considerados dentro de esta resolución ministerial 972, más las disposiciones específicas sectoriales que nos dispone esta resolución ministerial 087. ¿Por qué? Porque esta es una resolución ministerial específica y por lo tanto se presume que brinda mayor protección para los trabajadores, ¿no? En este caso que la general. Sin perjuicio de ello, siempre va a prevalecer aquella que brinde mayor protección para los trabajadores. Y hablando del ámbito de aplicación de esta norma, habría que considerar que aplica para todos los actores que se encarguen del proceso de edificación, para el personal que labora dentro de una obra, dentro de la ejecución de una obra propiamente, y para todas las personas que puedan ingresar, por ejemplo, visitantes, terceros que puedan ingresar, para que puedan ser partícipes del proceso de prevención. Adicionalmente, pues ya como es conocido, a través del Decreto Supremo 011-2019, pues se dispone que cuando existen más de dos contratistas, debe existir un comité técnico el cual va a verificar el tema de la seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio de que cada empleador deba contar con su comité de seguridad y salud en el trabajo, o en este caso en una obra, un subcomité, o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda al número de trabajadores. Y este comité, subcomité o supervisor de seguridad responderá directamente al empleador propiamente, ¿no? Si hay 10 empleadores dentro de un mismo centro de labores, por cada uno de ellos deberán tener o un comité o un supervisor de seguridad en base a su número. Ahora, hay que precisar algo importante. Si bien es cierto, el Decreto Supremo 011-2019 deroga parcialmente la resolución ministerial, la norma técnica, la G50, hay ciertos artículos que aún permanecen vigentes. Por lo tanto, corresponde de que el empleador deba evaluar no solo la G50, también este reglamento para lo que es construcción civil en materia de seguridad y salud en el trabajo,
más la resolución ministerial 087, más la resolución ministerial 972, y en adición de las demás disposiciones normativas, como es la 374, la 375, son resoluciones ministeriales del 2008, entre otras disposiciones normativas que lo que buscan es básicamente una función preventiva. Hay que recordar que el objeto de la ley, en este caso la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales dentro del país. Por lo tanto, corresponde que deba acogerse a la parte preventiva. Hay que irnos por el lado de la prevención. Dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo existen diversos principios, entre ellos el principio de prevención, el principio de protección, el principio de responsabilidad. Y en el principio de prevención corresponde, o lo que dice, es de que el empleador resulta ser un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, debe garantizar los medios y las condiciones necesarias para que el empleador, para que los trabajadores puedan verse protegidos en su salud, su bienestar social. Y en este caso, no solamente sus trabajadores, sino también de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de las instalaciones o del ámbito de labores de este empleador. Por otro lado, les hablaba de otro principio, el principio de responsabilidad. Nos precisa este principio de responsabilidad que el empleador será responsable de las implicancias legales, económicas, según correspondan, en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y hay que recordar, respecto a la COVID-19, que hay una ley que precisa que la COVID-19 es una enfermedad profesional, pero para los trabajadores que se encargan de la parte médica, ¿no? No necesariamente es para todos los trabajadores, o no aplica para todos los trabajadores, sin perjuicio de ello. Si yo tengo los medios probatorios necesarios, suficientes, podría emplazarlo, en este caso al empleador, irme a la vía judicial para poder de repente solicitar algún tipo de indemnización por daños y perjuicios que pueda ocurrir, pero esto ya no será ventilado en la vía administrativa a través de SUNAFIN, sino que corresponderá que pueda ser dilucidado en la vía judicial. Para ello, en concordancia con lo dicho anteriormente, debemos señalar que el empleador, al ser un garante de los medios y condiciones, debe, en este caso, o se encuentra obligado de implementar todas aquellas medidas que permitan garantizar la seguridad y salud del trabajador dentro del espacio, dentro del ámbito de labores de este, y en adición le precisa que estamos frente a una norma o frente a protocolos, frente a medidas que tienen por finalidad hacer un carácter preventivo, o lo que buscan es prevenir a toda costa la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales o el contagio de la COVID-19, dada la coyuntura en este caso. Para ello, lo que se dispone también en adición es que deba contarse con un plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19, ¿no? en el trabajo. Y para esto se precisa, así puntual, lo que señala la 972, lo que señalaba también la 448 y la 239, que son las dos últimas, son disposiciones derogadas, precisaba pues que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo sería quien elabore el plan. Es decir, que si nosotros nos remontamos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos precisa que todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser propio o común a más de un empleador. En este caso, este servicio de seguridad y salud en el trabajo estaría compuesto por un profesional de la salud, digamos, que puede ser un médico, un licenciado en enfermería, u otro que determine el sector salud. Y por otro lado, podría estar integrado también por un prevencionista de riesgo, por un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, por un asistente de seguridad y salud en el trabajo, o un jefe de seguridad y salud en el trabajo, un gerente de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a cómo lo determine el empleador a través de los perfiles de trabajo. En este caso, es necesario precisar
de que este servicio de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de tener un supervisor, ese supervisor es del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que difiere o es diferente o es distinto al comité de seguridad y salud en el trabajo cuando el empleador tiene de 20 o más trabajadores, o cuando el empleador tiene menos de 20 trabajadores que le corresponde un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es distinto a este comité o a este supervisor de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice esta resolución ministerial? Nos dice, todo empleador a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo debe elaborar el plan para la vigilancia y prevención y control de la COVID en el trabajo. Una vez que lo elabore este servicio de seguridad, lo remite al comité o supervisor según corresponda y este en un plazo de 48 horas lo deberá aprobar mediante acta. Una vez que conste en acta la aprobación, este inmediatamente lo envía o lo registra en el SISCOVID para que pueda iniciar sus labores. Eso es lo que les precisaba, ¿no? Si bien es cierto, aquí vamos a aclarar un puntito en particular. Nos decía hace una resolución ministerial 377, nos precisaba que en este caso la aprobación correspondía a través de un correo que era empresa@minsa.gob.pe. Se había considerado que en realidad este correo había quedado ya desfasado, derogado, que ya no se utilizaba. Sin embargo, no existe un cuerpo normativo que derogue este artículo en el cual se aprueba este correo propiamente para el registro del plan. No obstante, la 972 sí nos precisa que el empleador debe realizar el registro en el SIS COVID-19, ¿no? Y en este caso, pues corresponde, si existen dudas sobre el registro y la aplicación del mismo, habría que consultarle al órgano competente o la entidad competente. En este caso, resultaría ser Censopas, ¿no? Y hay muchos casos que le solicitan a veces cuando se hace una coordinación, una homologación, solicitan documentos y a veces necesitan la constancia de registro, que eso lo tienen que hacer a través de Censopas, no a través... en este caso no aplicaría la función o no es función del Ministerio de Trabajo ni de SUNAFIL el otorgar una constancia como esta, sino que deberán solicitarlo al Ministerio de Salud a través de SINSOFAS. Además, lo que nos precisa es que este plan que tiene que elaborarse tiene que estar a disposición. ¿A disposición de quién? A disposición de las entidades fiscalizadoras a través del panel del control del SISCOVID-19. Y aquí las entidades, en el marco de sus funciones, su salud fiscalizará, SUNAFIL va a fiscalizar, Servir, OEFA, van a fiscalizar en el marco de sus competencias. Y ante ello lo que tienen que hacer es evidenciar el cumplimiento de las disposiciones registradas dentro de este plan. Es decir, a través de SUNAFIL, en el marco de lo que es seguridad y salud en el trabajo, en la parte laboral, va a presentarse a través de un inspector del trabajo, va a acercarse y va a exigir, en este caso, que el empleador cumpla con lo que ha plasmado dentro de este plan. Además, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que encargarse de verificar, hacer seguimiento y, en este caso, tendrá que hacer prevalecer este plan que ellos mismos han aprobado y que el empleador mismo ha construido y que posiblemente, de darse el caso, el comité o el supervisor de seguridad haya observado para que tenga mejoras antes de su aprobación y registro previo. Ese es el artículo que le decía que está vigente. Inicialmente la resolución ministerial 377 nos decía que todos los meses tenían que actualizar el plan. Ahora ya no nos dice eso. Ahora nos dice el artículo 2, nos dice, bueno, ya no vas a actualizar todos los meses el plan. Ahora corresponde que este plan que ya elaboraste, en principio, si está con la 239, lo hayas actualizado a la 448. Pero como estas dos normas están derogadas, ahora tienes que acogerte a la 972, tienes que actualizarlo. En este contexto, una vez que te adecues, solamente podrá modificarse bajo estas premisas. Te dice que cuando se haya añadido una nueva actividad, en este caso una nueva fase, cuando existan la modificación en los procedimientos
obligatorios para lo que es la prevención de la COVID-19 dentro de la empresa o dentro de las instalaciones o dentro del centro de labores. Y el siguiente es cuando se hayan modificado los procedimientos obligatorios para el regreso o la reincorporación del trabajador. Y en este caso, bajo la responsabilidad del empleador. Y para ello, nosotros habíamos precisado un poquito, bastante ligero, es el tema de la responsabilidad. El empleador es responsable, pero ¿qué tipo de responsabilidad tiene? En este caso, tiene una responsabilidad administrativa, tiene una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Es decir, a través de SUNAFIL se podrá evidenciar la responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de ello, también podría tener a la par, tiene una responsabilidad civil que correspondería por algún tipo de daño o perjuicio para la salud, puede existir indemnizaciones, y finalmente está la penal, en el artículo 168A, que ha sido modificado hasta el año pasado, el año 2019, a finales de diciembre, me parece. Se actualizó este artículo y precisa también que hay pena privativa de libertad desde 2 hasta 8 años de pena, bueno, vale la redundancia, de pena privativa de libertad. Y esa sería la responsabilidad que tiene todo empleador en el marco de la COVID-19 o en el marco de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, un episodio que fue del 2017, el tema del caso Malvinas. En el tema del caso Malvinas, quedaron encerrados unos chicos en un contenedor y nos vieron calcinados. En este caso se aplicaron las tres sanciones, las tres responsabilidades. A través del Ministerio de Trabajo se impuso una sanción administrativa. Por otro lado, se pidió una indemnización por daños y perjuicios, una indemnización por lucro cesante y finalmente una responsabilidad penal. Las personas o los responsables se encuentran actualmente en cárcel, ¿no? Y eso, pues, usted lo puede verificar a través de las herramientas tecnológicas. Ingresa a Google y puede ubicar esos casos y las sanciones que se impusieron para estos casos, ¿no? Lo refiero como un fin práctico, como un fin didáctico que en realidad se viene ejecutando o se ha ejecutado. Vamos, respecto a las responsabilidades de los actores, en este caso, por parte del empleador. Él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que una vez que elabore este plan, tiene que integrarlo al plan de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, lo que nos ha precisado, en este caso la norma, es que el referido plan, el plan para la prevención de la COVID, es o forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ya sabemos que todo empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acoge al plan de seguridad y salud en el trabajo para las obras y también debe vincularlo al plan para la prevención de la COVID-19. Por el lado existen diversas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, para el residente. El residente debe garantizar que se ejecute el protocolo, es decir, el empleador elabora el protocolo, se tiene el protocolo y el residente tiene que garantizar que efectivamente se cumpla. Caso contrario, por ejemplo, podría ser llevado a través del artículo 168A a la vía penal por una infracción que pueda ocurrir por la muerte de un trabajador. El supervisor de obra o el profesional de salud deberá ser que se cumpla las disposiciones señaladas dentro del protocolo. Y esto va, pues, a que el protocolo debe ser implementado desde inicio de la obra hasta concluir con la obra. No significa que solamente es al inicio o en una jornada y ahí concluye todo, sino que tiene que evidenciarse a lo largo de toda la jornada, de todas las fases de la construcción. Además, debe considerar para el inicio o reinicio de las actividades incluir cuáles son los cambios en las organizaciones y los cambios normativos, realizar la evaluación de descarte, en este caso, en concordancia con la 972, solicitar la suscripción de la ficha sintomatológica, en esto ya determinará el responsable de salud, deberá determinar la frecuencia de llenado,
y también deberá implementarse con cuál periodicidad se tendrá que realizar la desinfección de los ambientes de la obra, a efectos de evitar la propagación de la COVID-19. Y tal como les venía precisando, lo que corresponde es que el empleador, si bien es cierto, debe brindar servicio de movilidad, una vez que llegue hasta la obra, deba tener un espacio para un control previo, para la toma de temperatura, posteriormente pasará a una zona de desinfección y va a pasar a una área, un vestuario, donde va a cambiarse para poder ir a trabajar ya previa desinfección. Entonces, eso tiene que realizarse, en este caso, el monitoreo, al inicio y al terminar las labores. Por lo tanto, corresponde de que dentro del centro de labores deban establecerse bien los procesos, los protocolos que efectivamente cada trabajador estaría obligado a cumplir. No que sería un simple capricho del empleador o por parte del trabajador que no quiere desinfectarse, sino que deberá realizarlo tanto al inicio como a la salida según corresponda y de acuerdo al protocolo que haya sido aprobado propiamente. Les decía que la toma de temperatura es tanto al ingreso como a la salida y debe llevarse un registro. Si bien es cierta la resolución ministerial 972, no precisa o no existe un modelo o un formato de registro, la única forma de garantizar o de demostrar que estoy cumpliendo con la norma es teniendo un registro, y a través de este registro es en el cual va a tener que considerarse que Juanito Pérez, a la hora de ingreso tuvo 36 de temperatura y a la hora que sale tuvo 36.3 de temperatura, ¿no? Grados Celsius. Y para ello decimos que el señor no tiene fiebre, su ficha sintomatológica precisa de que no ha tenido ni acercamiento con contacto sospechoso y por lo tanto continúa trabajando, ¿no? Eso ya lo referíamos, de que el empleador debe implementar alternativas para el servicio de traslado de los trabajadores, o cuando existan, que él mismo proporcione los vehículos, deba existir un aforo de un 50% de su capacidad para evitar el contagio de los mismos. Sin perjuicio de ello, podría adoptarse, si bien es cierto, es una norma sectorial, prevalecería esta, sin embargo, correspondería también analizar qué nos dice el sector competente, que en este caso es transporte. Cuando hablamos de un transporte público, por ejemplo, ¿cómo se realiza? Lo que se trata es de buscar de que se deba adecuar, por ejemplo, un ingreso escalonado, ¿no? Que ingrese a una determinada hora un determinado grupo de trabajadores de forma subsecuente, así como lo están haciendo en este caso, como lo están planteando para las elecciones, que de acuerdo al número de DNI, en el cual concluye el número, de esa misma forma van a ir entrando a elegir. En este caso, para entrar a trabajar, debería ingresar bajo cierta metodología que adopte el empleador, en la cual, por ejemplo, podrá decir que de acuerdo al apellido, las 5 primeras personas ingresan a una determinada hora, 10 minutos después van a ingresar los del apellido B, así sucesivamente hasta llegar al último número o al último apellido, ¿no? Deberán establecerse, en este caso, la prevención, no solamente para los trabajadores, como les precisaba, existe responsabilidad que va más allá de los trabajadores, y para ello lo que se tiene que hacer es buscar medidas de prevención para personal externo, para trabajadores, para trabajadores externos, para visitantes que puedan implementar o puedan visitar las instalaciones. También deberá existir capacitaciones específicas para la operación de maquinaria, existe una desinfección de estas máquinas, que lo que se busca es una desinfección no solamente de maquinaria, sino también de las instalaciones, del edificio, durante todo el proceso de edificación, y en este caso corresponderá que se deba brindar los equipos de protección a todos los trabajadores que se encuentran dentro de las instalaciones del empleador a efectos de evitar el contagio masivo. Además, debe brindarse lo que precisaba, ¿no? Lo que debe brindarse como mínimo sería una mascarilla, guantes en este caso para construcción, casco, lentes para algún tipo de partícula que proyecta la vista,
calzado de seguridad, de acuerdo a lo que precisa la G50, un uniforme, entre otros equipos de protección que vayan de acuerdo a la actividad que realiza el trabajador, como por ejemplo, si es un trabajo que realiza labores en altura, un arnés de seguridad, entre otras disposiciones que puedan adoptar, considerando el orden o la jerarquía de controles que va desde eliminar los factores de riesgo o los peligros hasta la entrega de un equipo de protección personal. Muy bien, lo que sí nos precisa algo importante, ¿no? De que evitemos o que bajo ningún supuesto se deban compartir utensilios, equipos de protección, entre otros, ¿no? Como por ejemplo que pueda prestar mi mascarilla a otra persona para que salga un momento, o prestarle algún equipo de protección, ¿no? Lo que busca la norma es de que, tal como lo dice, es un equipo de protección personal. Entonces, por lo tanto, solamente la persona a quien se le entregó, ella solamente debería utilizarlo, ¿no? Además, el plan debe considerar, pues, ¿cuántos trabajadores tiene? ¿Quiénes son esos trabajadores? Considerar qué tipo de riesgo tiene. Entiendo que está en riesgo medio a alto. O en su defecto, habría que considerar que el servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá determinar cuál es el nivel en el cual se encuentran. ¿Por qué? Porque la 972, por ejemplo, nos precisa que el empleador se ve obligado a pasar una prueba, en este caso para la prevención de la COVID, de forma obligatoria, ¿para quién? Para los trabajadores que se encuentren en alto y muy alto riesgo de exposición a la COVID. Sin embargo, no resultaría obligatorio para los trabajadores de riesgo medio o bajo. Por su lado, en este caso, por parte de SUNAFIL, lo que busca es realizar una inspección de acuerdo a lo que se ha planteado dentro del plan y que el empleador ha registrado ya dentro del Ministerio de Salud. Entre ello, lo que debe revisar en este caso, que reviste de formalidad, es que tenga, por ejemplo, estos 7 lineamientos, en los cuales debe establecer las estrategias oportunas para que puedan realizarse tanto la limpieza y desinfección del centro de labores, con qué frecuencia se va a hacer. La norma no lo precisa, pero el empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo lo determinará. La evaluación de la condición de la salud, establecer los puntos para el lavado de manos, la dotación de insumos para realizarlo ello, y que el trabajador de forma obligatoria se lave las manos y se desinfecte. Además, el empleador debe sensibilizar en la prevención del contagio de la COVID en el centro de labores. Para ello, lo que corresponde es que deba brindar capacitaciones de forma presencial o de forma virtual. Solamente lo que ha hecho el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo precisa de que estas capacitaciones, existe un reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tenía un artículo 27. Hace un mes aproximadamente, salió el decreto supremo 01-2021-R, que incorpora ciertos artículos, en este caso el artículo 27A, en el cual precisa que las capacitaciones ahora son presenciales y virtuales. Y en este caso existe la forma en cuándo se van a dar presenciales, por ejemplo, cuando tienes un trabajador nuevo o cuando se está cambiando, en este caso, de las labores que realiza, ¿no? Las funciones. En este caso sería virtual. Asimismo lo recoge, pues, el decreto legislativo 1499, que también está en la misma línea. En este caso, pero son medidas excepcionales, la 1499 es solamente durante el estado de emergencia. Sin embargo, ya el 27A ya lo deja perpetuo hasta que se le pueda dar de baja este artículo o en su defecto permanezca así a través del tiempo, ¿no? Por otro lado, el empleador debe brindar medidas de protección tanto colectivas como personales. En este caso, como colectivas, establecerá barreras, estructuras que permitan aislar a los trabajadores, con su defecto también deberá entregar equipos de protección. Y finalmente, a través del servicio de vigilancia o el servicio de salud ocupacional,
se realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores, de aquellos que están trabajando aquí de forma presencial, de los trabajadores que son de forma remota, o de los trabajadores que no están contagiados y los trabajadores que se encuentran contagiados de la COVID-19. Nos precisa además de que cuando exista regreso o reincorporación, en este caso depende del servicio de seguridad y salud en el trabajo, en este caso de salud, donde el médico va a determinar cuándo se incorpora directamente. Y nos dice, ¿no?, que le llama regreso cuando el trabajador no ha tenido ningún contacto con un trabajador sospechoso, ni ha tenido la COVID-19. El regreso vuelve o se vuelve automático. Sin embargo, cuando ha tenido la COVID-19, sí le llama reincorporación y tiene que llenarse en la ficha F300 que la dispone el Ministerio de Salud, y en ella se va a consignar el alta epidemiológica, ¿no? Y en ella se determinará que el trabajador ya no tiene la COVID o ya superó la COVID-19 y por lo tanto puede regresar a trabajar. Sin perjuicio de ello, deberá considerarse que las labores que realice deban de ser en espacios abiertos, ventilados y que tengan, se puede decir, ciertas condiciones especiales para evitar el contagio de la COVID-19. En todos los supuestos, así sea un paciente asintomático o que presente síntomas, deberá darse el alta después de 14 días, salvo que el médico tratante señale lo contrario. En adición, cuando un trabajador se encuentra hospitalizado, pues el médico tratante será quien determine cuándo se dé el alta del trabajador para que pueda reincorporarse a trabajar. Y eso lo preciso porque hasta hace un par de días atrás nos consultaban aún si es que existía la cuarentena de 7 días, ¿no? Lo que nos precisa la 972 es que deben darse un aislamiento de 14 días para los trabajadores que resulten ser sospechosos, que resulten ser positivos para la COVID-19, sean asintomáticos o que presenten síntomas. Además, tal como lo había advertido ya con antelación, se precisa de que debe brindarse revisión y reforzamiento de las capacidades de los trabajadores, las cuales serán capacitaciones dirigidas a los trabajadores considerando el riesgo en su puesto de trabajo y en atención a la COVID-19 de forma presencial o de forma virtual, según corresponda. Además, deberá considerarse los registros pertinentes, de acuerdo a lo que nos señala la resolución ministerial número 050-2013 bajo los formatos ya establecidos. Eso es lo que les precisaba hace un momento. Los trabajadores, en caso de que se encuentren dentro de lo que es un riesgo alto o muy alto, resulta obligatorio que el empleador tome las pruebas. Cuando no se encuentre en este supuesto, sino que esté en un riesgo medio y bajo, pues resulta ser facultativo para el empleador. Sin perjuicio de ello, también debe considerar los grupos de riesgo, ¿no? Cuando tienen un trabajador de 65 años o más, cuando presenta algún tipo de estas enfermedades, como diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, o en su defecto, cuando tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 40, y cuando tenga cáncer, entre otras, en las cuales van a ser de observancia obligatoria para poder determinar si este trabajador regresa o se reincorpora a trabajar, ¿no? Eso ya lo había comentado hace un momento atrás. En el caso del plan, pues, este va a formar parte, o es asumido como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por lo tanto, es fiscalizado, en este caso, por SUNAFIL. Y debe contener cuáles son las medidas a implementar, no solamente para los trabajadores, sino también para los practicantes, visitantes, proveedores, terceros, entre otros. Esto no nos precisa también la 972, pero como que no aplicaría directamente para una obra, ¿no? Porque el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en este caso de construcción, nos precisa que deben tener un prevencionista de riesgo. Y en este caso, nos precisa acá, hace una flexibilización, ¿no? O flexibiliza la ley, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí dice que puede contar solamente con un profesional de la salud, según lo señala el anexo 1. Sin embargo,
esta resolución ministerial no daría al nivel jerárquico del decreto supremo que tenemos, el 011-2019. Por lo tanto, se deberá cumplir con esta norma, la resolución ministerial 972, más el decreto supremo 011-2019-TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para construcción civil. Una vez que sea aprobado el plan, tiene que remitirse una copia a cada trabajador, sea de forma virtual o presencial, pero debe entregarse una copia de este plan para cada uno de los trabajadores. Ya concluyendo, para entrar a las preguntas, los 15 minutos de consulta, de preguntas que puedan haber, hay que ver cuál es la estructura del plan para la vigilancia. Y en este caso, tenemos que el plan debe contener la razón social, o sea, una plena identificación del empleador. Debe considerar los datos del lugar de trabajo, en este caso, cuando existan más de un centro de labores. Adicionalmente, deberá considerarse los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, en la cual, por ejemplo, lo que sí se pide que el profesional del servicio de seguridad y salud en el trabajo deba ser colegiado. En este caso estamos hablando del médico ocupacional o en su defecto del responsable de seguridad y salud en el trabajo, que sería el licenciado en enfermería. Tiene que estar colegiado para poder ejercer, valga la redundancia, su profesión en este caso, ¿no? Deberá considerar sus nombres, documento de identidad, un número telefónico, un correo, para poder ubicarlo y poder realizar algún tipo de consulta según corresponda. Adicionalmente, deberá considerarse la nómina de los trabajadores de acuerdo al riesgo de exposición, en el cual considerará cuándo van a iniciarse las labores o cuándo reinician las labores, para que puedan considerarlo la entidad fiscalizadora y pueda verificarlo in situ. Adicionalmente, debe considerar cuáles son las responsabilidades para el cumplimiento del plan. Por ejemplo, cuáles son las obligaciones del trabajador, cuáles son las obligaciones del empleador, cuáles son las obligaciones del residente, del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Eso debe estar calzado acá. Luego, el presupuesto y proceso para la adquisición de los insumos. ¿Cuál es el proceso para adquirir los insumos? El alcohol en gel, el jabón, entre otros, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para el regreso o reincorporación? ¿Cómo se reincorpora un trabajador? Debe considerar también la aplicación de la lista de chequeo, en este caso el checklist que está en el anexo número 4. Y finalmente deberá agregarse a este plan el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. Para ello, esta acta va a juntarse al final y va a ser presentado al registro del CISCOVID-19 o, en su defecto, enviarse al correo predeterminado. Muy bien, esto sería el acompañamiento conmigo hacia ustedes. Vamos a proceder a resolver las consultas que se nos ha entregado o se nos está entregando a través de Javier. Vamos absorbiendo las consultas, voy leyendo y vamos resolviéndolas. Dice, en el presente año, el plan de seguridad debe ser enviado a algún correo del Ministerio de Salud. Lo que debe ser enviado es el plan para la prevención del COVID. En este caso, registrarse en el CISCOVID o en su defecto debe ser presentado a través del correo empresa@minsa.gov.pe. Y la otra consulta que nos dicen, si el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor le elige el empleador más los trabajadores según corresponda, ¿cómo se elige el supervisor del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en el caso que comprenda a dos o más empresas? A ver, ocurre de que en el caso del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien lo organiza es el empleador. Por lo tanto, corresponde que el empleador mismo deba determinar el perfil que quiere. Por ejemplo, si yo soy el empleador, yo puedo decir que necesito un ingeniero de repente ambiental que tenga competencias en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente,
Y en adición, que sea especialista en ergonomía, entre ciertos requisitos, es el perfil que establece el propio empleador. Y dice, yo lo busco como un prevencionista de riesgo, lo busco como un asistente de seguridad y salud en el trabajo, lo busco como jefe de seguridad y salud en el trabajo, lo busco como gerente de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo al perfil que establece el empleador, se va a contratar a esta persona y es un profesional. Por otro lado, este profesional es uno que pertenece al servicio y por otro lado se tendrá que elegir al supervisor de seguridad y salud en el trabajo si es que la empresa tuviese de 20, menos de 20 trabajadores. Pero si tiene de 20 más trabajadores, tendrá que garantizar la elección de un comité de seguridad y salud en el trabajo. Dice la pregunta 3, ¿no? Dice, actualmente el SISCOBIC permite realizar el registro. Cuando se publicó la norma 972, el sistema no lo permitía, por lo cual se habría que utilizar el correo de empresa, @minsa.gob.pe, dice, para cumplir con la obligación del registro ante el MinSA, ¿qué pasa con los trabajadores que ya tienen COVID-19? Ya, las personas que tienen COVID-19 y que están saliendo ya tienen que registrarse en la ficha F300, que ha sido dispuesta por el Ministerio de Salud. Y respecto al registro, entiendo que está vigente el aplicativo. Y caso contrario, podría consultarlo tal como le he venido repitiendo a través de la ponencia, a través de SENSOPAS, que es la entidad competente. Lo que hace o lo que tendría que hacer el empleador es registrarlo, su plan, ya una vez que ha sido aprobado, lo registra y continúa la ejecución. Nos pregunta, la resolución ministerial 087. ¿Se aplica para toda obra? Sí, en efecto, es aplicado para todas las obras, para todo lo que tenga que ver con procesos de edificación de personas jurídicas. Dice, tenía entendido que era solo para aquellas que se encontraban comprendidas en la fase 1. No, en este caso es de aplicación para todos los empleadores dedicados a lo que es la construcción. Lo precisé dentro de al momento del inicio. Esta norma es de alcance nacional y aplica de forma obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, en concordancia con la resolución, perdón, con la G50 y el Decreto Supremo 011-2019 y UNTR. La pregunta 5 que nos dice, ¿el presupuesto del plan para la vigilancia puede considerarse partidas como mantenimiento de áreas verdes, pago o de personal de guardería? En este caso, corresponde a que el empleador puede establecer bajo la metodología que él entienda, que él acoja, la norma no precisa una forma idónea de cómo realizarlo. Lo que sí busca es de que se garantice que el empleador pueda adquirir los insumos y que nos diga cuál es el proceso para poder adquirirlos, ¿no? Luego tenemos, ¿qué grado de responsabilidad tiene el jefe de seguridad que planta en una empresa cuando se presenta una muerte? En este caso, a ver, hay que considerar algo importante. Les precisaba que existen tres tipos de responsabilidades. Una para el empleador, ¿no? Administrativa, civil y penal. Inclusive abarca también para los que resulten responsables. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad penal, no, el artículo no dice el qué, entonces cualquier persona que haya sido responsable de brindar el servicio o ha sido responsable de mantener ha sido responsable de un área y sobre él dependía, puede ser llevado a través del proceso. En este caso, en todos los escenarios va a tener que ser dilucidado a través del juez competente, porque el juez lo que va a hacer en la vía civil o en la vía penal va a llamar y va a exigir a ver los medios probatorios y de acuerdo a esos medios probatorios evaluará y posteriormente establecerá si corresponde o no corresponde una sanción. Por la parte administrativa se va a sancionar o se sancionaría al empleador, dado a que él tiene la responsabilidad administrativa propiamente, ¿no? Sobre él no recaería una responsabilidad, sobre el supervisor de seguridad no recaería una sanción administrativa, valga la redundancia, pero sí podría conllevarlo a un proceso en la vía judicial. Y última consulta. Nos dice, ¿qué pasa si el contratista no cumple con sus lineamientos de prevención como la entrega de mascarilla?
Esta es una última consulta y muy importante. Si nosotros nos vamos al decreto supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la ley de inspecciones, nos precisa como una infracción de tipo grave el no realizar coordinaciones en medidas de prevención de seguridad y salud en el trabajo con los contratistas. Ahora, ¿qué ocurre? Sabemos de que mi proveedor, mi empleador o el contratista no le brinda equipos de protección. El empleador principal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es garantizar que estos trabajadores tengan sus equipos de protección, tengan sus capacitaciones y por lo tanto tienen que exigirle, coordinar con ese contratista que cumpla con sus obligaciones. El no hacerlo conllevaría a una infracción de tipo grave y por lo tanto habría una infracción tanto para el empleador principal como para el contratista. En este caso habría una responsabilidad compartida para los dos casos. Se sugiere que en todos los casos deban cumplir de todas maneras con la dotación de equipos de protección, con la resolución ministerial 972, con la 087, deben cumplir con el decreto supremo 011-2019 y la propia ley de seguridad y salud en el trabajo, entre otras que resulten aplicables justamente para el proceso de edificación. Muy bien, eso sería todo conmigo. Un gusto haber estado con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.